vez que viene, si Cali conspira a favor como debe, nos acompaña un Kirtanilla de Estados Unidos, Adam Bauer, un Sanghi de Krishnadas que está dando la vueltita por aquí por Europa y le apetece como compartir. Ayer me mandaba un mensaje, me decía que un mensaje con su press kit, con su kit de prensa. A lo que yo le dije a Adam, le dije que si se tratara de otro tipo de evento, le aceptaba, le agradecía la profesionalidad de mandarme este tipo de detalle, pero que en este caso a esto a lo que estaba invitado es algo al cual no le hacemos publicidad. Y tiene ese espíritu, es un espíritu que a mí personalmente me parece muy importante, a mí me hace bien que esto no tenga publicidad. Y que no haya un intercambio económico por ello, también me hace bien. Así, ojalá, como ya os dije algún día, no hace tanto sembrar la semilla de que esta propuesta, esta invitación de juntarnos en la Plaza del Pueblo no sea mano mediante, sino que sea por el amor a la práctica mediante. No tenga nada que ver con venir a cantar los mantras de Manu Om, sino que tenga todo que ver con mantener vivo un fueguito. Que ojalá esta propuesta, estas campanas que suenan para que nos juntemos en la Plaza del Pueblo, se mantengan en la misma frecuencia, en la misma sintonía que el sol cuando amanece, que las mareas cuando suben y bajan, que corresponda a un fenómeno de la vida y del mundo más, que no muera mientras haya alguien que cante. Que esté sintonizado en la frecuencia, en la propuesta de Patanjali, de Abhyasa y Vairagya, cuando la práctica se vuelve un pulso más, y está incorporado en mis biorritmos. Te miro y en muchos casos reconozco en ti, porque nos acompañas desde hace tanto tiempo, ese pulso integrado. Y si hay alguien aquí que esté llegando de hace poquito, que sea incluso su primer día, sienta que entra a formar parte de algo que tiene esa profundidad. Como cuando vamos a Varanasi, vamos a tocar el fuego de Shiva, hace 6-7 mil años que está prendido, nunca se apagó. Y hay alguien ahí, un linaje que lo cuida, y no importa el nombre de quien lo cuida, lo que importa es el fuego de Shiva. Y llegas a ese fuego y agradeces entrar en contacto con un pulso que late de tiempo, que está rezado y mantenido. Y además, en este consejo que nos hace Patanjali cuando dice Vairagya, cuando dice que la práctica, el contacto con la práctica, sobreviva por encima del me gusta y el no me gusta, del me apetece y no me apetece, del tengo ganas y no tengo ganas,
que no entre en ese, que nuestro compromiso con la práctica no esté en la balanza, en esa balanza, no se vea afectado por esa balanza, como no se ve afectado respirar, como no se ve afectado, no sé, hacer pipí.
Thank you.
Thank you.
principio estos cantos te harán cosquillas. Suben las hormiguitas, bajan los elefantes. Te provocarán sensaciones físicas. ¿No? Estos y los de todo el mundo, quiero decir. No los de Manu, sino los mantras, los cantos. ¿Verdad? ¿Te pasa esto? Sensaciones físicas, agradables, hormiguitas, mariposas, girasoles. ¿Isra? Y después tocarán tu corazón, que no es lo mismo. Tocarán tu corazón, lo sabes, porque conquistas un silencio. Se provoca un silencio. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿O no? Se ve que sí, porque estás en silencio. Y esto es el principio del principio del Bhakti. De ahí esto, los Bhakti Yogis cantan mantras. Bueno, también cantan mantras. No siempre. Ram Dass era un gran bhakta y no era un cantante de mantras. Hablo del Ram Dass de Krishna Das, de ese Ram Dass. Era un pensador, meditador. Al convertir en un bhakta su compromiso con el amor, con su corazón. O sea, con el silencio, no con el romanticismo, no con la epicidad, no con el buenismo, sin ningún tipo de pretensión de cambiar el mundo. Solo un firme, solitario, insólito, hermoso compromiso con mi propio corazón. El bhakti no tiene forma. Eso nos lo demostró Guru Nanak. Cuando en el norte de la India los Bhakti Chaitanya y compañía salieron a las calles y armaron un escándalo con el Hare Krishna. Un precioso escándalo con el Hare Krishna. Devolvieron el Bhakti con ese enorme fuego. En ese momento, ahora se ve, claro, con distancia y dices, bueno, pues los Sikhs también hacían lo suyo. Pero es que entonces los Sikhs no eran nada. No eran una religión como el hinduismo, que tenía ya miles de años enraizando normas y leyes en India, como las castas. No, eran unos hermosos poetas como Kabir, como Mirabai, maestros de Guru Nanak, que se enfrentaban a la maldad del ser humano en la frontera del Punjab entre Pakistán y la India. Y ahí Guru Nanak dijo, ni hindúes ni musulmanes. Guay, Guru. Y luego el tiempo se encargó de esculpir esa hermosa iniciativa y le dio forma también.
y ahora es un poco por aquí, un poco por ahí. Y también qué bonito. Para Ana, para mí, para Luis, para esta sangha, el bhakti no tiene forma. Tiene la forma de tu corazón. Y ojalá esa funda transparente que envuelve tu miocardio se disuelva como azucarillo hasta que te mueras, hasta que te fundas con el silencio de forma permanente. Si algún día viene algún bhakta a decirte, hey, no, no es así, es asá, tú dile que hable conmigo. Me lo traes. El bhakti no tiene forma. En tu altar cabe todo. Entonces, si no es por buenismo, si no es por epicidad, si no es por heroicidad, si no es por romanticismo, ¿por qué es? Por amor. ¿Ah? Por amor. Por amor. Por amor. Lo voy a volver a preguntar. Si el amor no es por romanticismo, no es por heroicidad, no es por epicidad, ¿por qué es? Cabe la misma respuesta. Por amor. Vivekananda dice que el Bhakti Yoga es el único camino, que su destino es lo mismo que su práctica, que su camino. Uno camina hacia el amor por el camino del amor. Es redundante. El amor, si no es por heroicidad, si no es por epicidad, si no es por romanticismo, es por paz. Por derecho. ¿Te acordaste de los pájaros que hay ahí, volando? Dando vueltas. ¡Pam! Te dieron con un martillo en la cabeza y empezaron a girar pájaros. Hare Krishna, Hare Krishna. Vaiguru, Vaiguru. Era una inhalación. El linaje es algo hermoso. Es la constatación de que el ser humano de entonces es el mismo que ahora. Buscamos lo mismo, necesitamos lo mismo y lo solucionamos de la misma manera. Ves a Ramana Maharaji con sus pelos desordenados. Krishna sin su diente, con la rodilla así, con la misma dignidad que una piedra en un río. Nisargadatta en su estanco en Bombay, mientras escupían en las esquinas eso que se ponen los indios en la boca que les hace hablar a mí. Hey, how are you?
hablando de Vedanta con la misma dignidad que cuando hablo de Bhakti Chaitanya Mahaprabhu, porque todo mi respeto a la valentía de alguien que se atrevió a sacar el Mahamantra a la calle cuando estaba prohibido, cuando por hacerlo te degollaban, y con eso despertar una práctica de yoga dormida liberadora, simple, fácil para todo el mundo. Solo digo que el bhakti no tiene forma. Que ahora cuando nos juntamos aquí, lo hacemos los lunes a las 5:15 porque sí. Pero no lo haremos el martes a las 5:15, porque sí. Y que ojalá de aquí a 200 años alguien se junte acá, allá, o donde sea, a las 5:15 de un lunes y no sepa por qué. Pero no podrá ser de otro modo. Y esa será otra forma. Y ojalá entonces aparezca alguien que lo haga un martes. Y que el que lo hace el lunes no le pelee al que lo hace el martes. Esta es la forma que estamos forjando ahora. Igual que Guru Nanak, cuando en Kartapur se juntaba con su gente debajo de un árbol y decía, ni hindúes ni musulmanes, que todo el mundo medite, pero antes tiene que haber comido. Y forjó otra forma. Ah.
Krishna. Muchas gracias. Los pequeños spams.